Movidos por la ambición, sin tomar en cuenta que se está en pleno verano, con playas llenas y sin importarles dañar la imagen del destino turístico, la concesionaria de Aguacán cortó el suministro del vital líquido en playas Marlín, Ballenas y Coral, también conocido como el Mirador 2, las tres con categoría Blue Flag, y amenaza con dejarlos también sin el servicio de drenaje sanitario. Vaya forma de presionar al gobierno municipal para que les pague las deudas por el servicio de agua. Además, le dan un plazo de 24 horas para regularizarse. De lo contrario, habrá más afectaciones a las playas. Es decir, los dejaría sin el servicio de descarga del drenaje sanitario hacia sus redes de manera inmediata y que a la postre deberán volver a pagar por la reconexión. ¿Quién le pone freno a los abusos de Aguacán? Ciudadanos se quejan de manera constante por los cobros exorbitantes y malos servicios. Hoy dañan la imagen del destino al dejar sin agua los balnearios públicos.